Bienvenidos al episodio de GTA San Andreas. Yo, fejas, hijo, your chips. Hit me. Are you sure, man? Yeah, I'm going for a five-card hand. Come on. Okay. Here. I'm a stick. What you got? How would I know? You tell me. Not good, man. You got a 47. Damn. You're bad luck for me, you know? When I play the other guys, I always win. Boss, take a look at these two chips. One's a fake. That's amazing. You didn't even touch it. Nah, I just took a guess. Why else would he come in with two chips and sound so worried? You take a look. Oh yeah, the dragon on this got the sunglasses and a white stick. Insolent bastards! I'll make sure the cashiers are extra vigilant. It's obvious where these chips are coming from. The Sindaco family owns a plastics factory across town. I'm gonna blow it to shit! Man, look, don't trip. I got you on this. Dirígete hacia la fábrica de las afueras de la ciudad. Vas a interrumpir su funcionamiento. Pues vayámonos. Dirijámonos, mejor dicho, hacia allá. Hacia las afueras de la fábrica, digo yo, a las afueras de la ciudad. Bueno, un poquito lejos sí que nos pega, pero no. No es mucho, voy a pillarnos más lejos aún. Aquí dentro lo que cabe nos pilla lejos, pero no mucho. Así que sea, bueno, vayamos hacia allá. Bueno, y de paso os comento, antes de que se me olvide y hacer unos documentos de que para acabar el episodio, pues os comento ahora y así ya os lo he dicho. Y si no se me olvidará, así que. Si no tenéis suscritos al canal, os recomiendo que os suscribáis a este canal y activar la campanita, que aparecerá cuando os suscribáis, que aparecerá el botón de suscribirse, para que YouTube os envíe notificaciones de cada vez que subo un vídeo al canal. Y así, porque podéis ver los vídeos del canal y todo también en la descripción. Y ya sabéis. Perdonadme, os dejaré el enlace de mi Twitter para que sepáis qué cosas comento y eso, y luego también por si YouTube no llegas a avisar bien de esto, que tuvo ya una temporadita, ya no hace mucho, pues ya hace unos cuantos meses, porque no solía avisar de los vídeos a los suscriptores. Que os recomiendo también para que tengáis mejor consulta en el canal. Los gasteres tienen unos guardias, me tienen un tiempo de leer. Pues como que no podemos romper esto. Ni idea. Joder, yo podríamos haberlo roto con el coche, ahora está mal estaba ya, ¿eh? A ver. Pero se cambia por... ¿Qué se ha cambiado? ¿Por el cuchillo? Bueno, tenemos el cuchillo, ¿no? ¿Dónde está? Y también teníamos... el 11 llamas, que tampoco está. Hey, who's this prick? Somebody take care of this joker. Pues bueno, mal que me ha dado por haber cogido, me he comprado un chaleco antibalas. Antes de la misión. Es una escopeta recortada. Vamos a cogerlo. No, que no. Es tú, que sí.
Vamos un poquito hacia atrás. Joder, pues estamos muy mal de vida, eh. Esa luz. Estamos muy mal. Esta luz. Vale. Muy bueno aquí. A ver. Espera, no, este de ahí. Espera, que hay otro. ¡No! Apunta a ese, no. Ahora me estas, estas cajas o lo que sea. Tío. Bueno, no estaría mal que conseguir ahora un corazoncito o algo para recuperar salud. Ahora por aquí arriba, no sé. No creo. Que haya por aquí arriba. Que va, no lo hay. No lo hay. Vale. Vamos a aprovechar esta. Este. Que he hecho escopeta recortada, ¿no? Este es una escopeta de combate. Vamos a aprovechar esta, estos cartuchos. Bueno, estos tres cartuchos que nos quedan. Para destruir esto. Así nos sobramos munición de. De su fusil. Pero vamos a dejar un poquitín más por acaso, que no me fío. Vale. Voy a tirar una pistolita. No me fastidio, no ha aparecido. Pues estamos a nada de morir, eh. Con la tontería. Con un solo disparo. Voy a coger este reforzado. Toma un golpe, morir. Joder, apunta a la puta máquina de mierda. Puto CJ de mierda, tío. Puto CJ de mierda. Me da apuntar al puto enemigo, tío. Apunta a la puta máquina de mierda. ¡Oh, puta! ¿Qué es lo que puta? ¿Qué puta? Ven aquí. Pero vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a intentarlo de nuevo. Y antes de empezar la misión vamos a comparar un chaleco antibalas. Un chaleco corporal. ¿Verdad? Vale. ¿Qué, tío? Puto CJ de mierda, tío. Puto CJ de mierda, tío, de verdad. Es increíble. Increíble. De verdad. Por lo tanto que puedo llegar a... A ser en ciertos momentos, tío. Lo tonto que puede llegar a ser. De verdad. Vale, blindaje. Blindaje corporal, sí. Máximo nuevo ya. A intentarlo de nuevo. Bueno, lo bueno. Lo dentro, bueno, aquí, que aquí dentro de al lado. Voy a la cerca de. Me decía al lado de. Más bien cerca que al lado. Qué narices, tío. Cerca del casino, de este casino hay no se da, una munición. Pero para la misión y eso está bien. O sea, podemos, o sea, me refiero a que antes de empezar a hacer una misión, si no tomamos blindaje corporal, al menos dentro de lo malo podemos comprarlo. Y luego ya hacer aquí la misión, como lo tenemos prácticamente al lado. Al lado de... Aquí de este casino, donde hacemos las misiones. Así que... Intentemos... Joder.
No sé hablar, intentésmolo. Joder, ve, no sé hablar. No sé hablar, tío. No sé hablar, Intentésmolo. Me cago en mi puta vida, tío. Intentémoslo de nuevo. Intentémoslo. Bueno, bien, podemos omitir el viaje, así que perfecto. ¿No? Así que perfecto. Ahí estamos. Tenemos que estar en un lugar que en la entrada principal de mercancía. Hey, who's this character? He looks like a cop to me. ¿Dónde están los guardias? Si es que no los veo. Get the boys ready. Vale. Production lines, gotta keep rolling. Estamos afuera, Los guardias que estaban aquí no están. Porque yo ahí no los veo, You wanna get blasted? Una munición. Oye, está el puto tío de la escopeta. Yo se me había olvidado. Hijo puto, tío. Se me había olvidado que estaba ese tío ahí. Se me había olvidado por completo, tío. Y estamos otra vez jodidos. Joder, qué hijo de puta, tío. Qué hijo de puta, tío. Puto subnormal de mierda, tío. Se me había olvidado que estaba el puto cabroncete que hay. Tío, se me había olvidado por completo. Joder, manda cojones, tío, manda cojones, de verdad. Me olvidé que es que hay un tío con una escopeta de combate, tío. Se me había olvidado por completo, de verdad. Es que... Tío, qué asco doy, tío. Bueno, no, Dios, pero... Yo me entendí lo que quiere decir, ¿no? Es un puto asco, tío, que no... Que no sé cómo nadie se me ha podido olvidar eso. Joder, no te subas, Que un puto poli ahí al lado. Joder, te veo, me están siguiendo, Joder, no lo dejaré en paz, tío. No quiero dejar en paz. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Puto palma de mierda! A ver, no quiero iniciar una nueva partida. Hijo de puta, tío. Puto palma de mierda, cómo tenía que venir. Coño, no me suba a puta moto por esto mismo. Y me suba un puto camión. Y nos arresta, tío. Y hijo de puta, tío. Puto paleto de mierda, tío. Es que de verdad, puto... Puto rosquillero de mierda, tío. Es que de verdad, puto rosquillero de mierda. Es que me cago en Dios, tío. Me cago en Dios. De verdad. A ver, vamos. Claro, yo no soy malo de cara a la puta partida. Que es que... Que tenemos que hacer el viaje, que no tenemos la opción de... De poderlo omitir. Omitir. Pero bueno, aquí no perdemos... Por el puto rosquillero las armas, Al cargar la partida, tío. Joder, otra de la puta arma de mierda, tío. Que no, manda narices, tío, manda narices. No me la hice, de verdad. No me la hice. Para verlo y no creerlo, ¿sabes? Para verlo y no creerlo. Es que, tío, de verdad. Pues no sé, no sé cuánto nos quedará ahora. Bueno, estoy en... ¡Coño! Pues me cuento, tío. Que nos queda algo, no es mucho porque nos queda, tío. ¿Qué onda narices, tío? ¿Dónde narices?
Habéis visto lo que ha hecho este tío, ¿no? O sea, se ha tirado hacia nosotros. Joder, se parece que quería morir. Para lanzarse hacia nosotros. Este maldito tío. Pues nosotros nos acabamos con todo. Contra todo, mejor dicho. Pues mejor, ¿no? A ver. Aquí es. Venga, vamos. Vamos. Que podemos saltar ese. Que me va a saltar así. Ay, pistolita. Un puto escopetero de mierda. Y el rojo de las escopetas. Joder, pues pensé que ya habíamos acabado con ese. A ver. Vamos a coger la. Vamos a equiparnos con la pistola. Creo que te había quedado ahí uno. Vale. No, me lo cojo igual antes de que desaparezca la munición de. De pistola. Y luego ya por si vamos. No lo he hecho. Ahora queda esa. Bueno, sabes que me unos cuantos más. Herido con pistola. Vale, destruido. Herido con pistola mejorada. Sigue practicando el tercer nivel de asesino. Te permitirá empuñar dos pistolas a la vez. Vale. Bueno, pues para disparar con una pistola sí que son resistentes, Estaba parecido a nada, como habéis visto. Y ese también. Así. Vale. Tienes que llamar al puto teléfono. ¿Sabes? Joder. Joven todo, tío. Ahora. Genial, buen trabajo. Vuelve al casino de Gucci de una pieza. Sí. Es que podemos. Joder, con el puto teléfono. Tío. Me parece que estaban también atacando desde atrás, Joder, con dos putas estrellas, tío. Dos putas estrellas policiales. No, que estaba vaya antes que nada. En este caso. Ok, tengo que quitar el vídeo por copyright. La tontería nos queda menos de la mitad de la batería. De la vida, o de la salud, mejor dicho. De la vida. Nos giramos aquí a la derecha. Y a ver si conseguimos despistar a. Bueno, despistar a ver si conseguimos perder el nivel. Las dos estrellas policiales, los dos niveles policiales, como prefiráis llamarlo. Si solo que luego a completar la misión ya desaparecerá. Pero antes de empezar, digo, de acabar la misión. Pero antes de acabar la misión quería poder comer algo, para poder recuperar salud y así y luego acabar la misión con la salud completa, pero me estoy temiendo que no va a ser posible. Que se van a mantener las dos estrellas policiales, los dos niveles policiales, hasta acabar
misión, es que aburrido, claro. Eso es otra. Es que no explota antes el coche, antes de llegar. Nos matan. Hey Carl, how'd it go? Tell Woozy we'll be getting no more trouble with them counterfeit chip. Misión completada, bueno, misión superada. $10,000 que nos han dado y la misión y respeto mejorada. Vamos a aprovechar para ir a comer algo. Si no nos pilla muy lejos, joder. Solo por la más cercana son estas, las que veis. Estas, falso, tío. O si hay una tal quinto pino. Eso guardamos aquí la partida. Que. Okay. Y lo seguimos con la historia del juego. Bueno, y antes de seguir, ahora que me acuerdo que nos vendría bien también comprar un chaleco antibalas, un chaleco corporal, como en el juego. Lo que sería guardar la partida ya teniendo el chaleco antibalas, el chaleco corporal. Hay una nueva versión para comprar y luego voy a comprar, luego voy a guardar una partida. Estoy pensando ahora que me viene a la cabeza, los trucos que hay aquí en la, aquí en el GTA San Andreas, y se me ha ocurrido que como acabamos ya el juego, hacer un vídeo de todos los trucos de GTA San Andreas que hay. Aunque no sé si eso, si llegamos hasta este punto. Me gustaría saber qué opináis, y si opináis que estaría bien traer un vídeo al canal sobre todo los... Bueno, vamos a guardar varias veces la partida para empezar la siguiente misión de día, pero me gustaría saber qué pensáis, para si eso, para traer un vídeo al canal de todos los trucos, con un vídeo con todos los trucos de GTA San Andreas. Saber si os resultaría interesante o así, o incluso igual un vídeo así, bueno, incluso igual os resultaría un vídeo de nostalgia de cuando hacíais vosotros, incluyéndome a mí en su momento, los trucos en este juego. Esto y así también pues sí, así ver qué recuerdos os llegasen a traer al hacer ciertos trucos y eso. Me gustaría saber qué opináis, que me gustaría que lo dejaseis en los comentarios si os gustaría que os trajera al canal un vídeo con todos los trucos de GTA San Andreas. Don Peyote. Hello? Who am I speaking to? It's CJ. Hey, Troop, is that you? Might be a government algorithm trying to pick your brain, so don't admit anything. Whatever, man. What's up? I need a favor, Carl. Thought I could cash in some karma chips. Your credit good? I took some fellow travelers deep into the desert on a peyote safari a few nights back. We faced the inner light and communed with the lizard king. Sound fun. How'd it go? That's the problem. I don't know. I'm in Los Santos. I woke up in a Japanese bathhouse about an hour ago. I have no idea how I got here or where the others are. They're probably fine. I don't think so. They were Brits, a band, and their managers. They have no experience about the desert. Okay, where'd you make camp? I can go have a look. I took them up Arco del Oeste. Fantastic sunset. Best looking for them up there. Vale, encuentra a Paul y a Mercer. ¿Y en qué momento nos ha dicho de Truth los nombres de estos dos?
La cimentaca que yo recuerde. Espera, estamos en el edificio control. Yo voy a dar aquí la vuelta. E ir en aquella dirección. Bueno, igual sí que estamos yendo. A ver. Vamos a mirar un momento. Ahí está. Joder, pues nos pilla lejos, ostras, nos pilla lejos. Ostras, Pedín, esto sí que nos pilla considerablemente lejos, oye. Ostras, ahora. Pues lo que estaba diciendo, que yo sepa, en ningún momento ha dicho The Truth la telecinemática, digo, claro, no más que fuera de la cinemática. Porque con él lo hemos hablado antes fuera de la cinemática. Pues es que no sé en qué momento lo haya, que yo recuerdo, no he hecho en un momento en cómo se llamaban estos dos, ¿no? Estos dos británicos. ¿No? Si no me equivoco. Diría que no me equivoco, pero estoy completamente seguro. Porque no me equivoco, de que estos, digo, no di en coche. Me voy a hacer todo el recorrido en coche. Esto, digo. Que vamos a hacerlo en avión. Para atajarlo. Para atajar bastante. Bastante distancia y tiempo. Sobre todo tiempo. Para ahorrar mucho tiempo. Me diría aquí. Y no sé. No sé si va por aquí algún paracaídas o no. Estas son granadas de gas, ¿no? Sí, dice que sí. Pero claro, no podemos coger porque tenemos estas granadas para argumentación. No sé si llevará por aquí algún. Un paracaídas o algo. Sinceramente. Por aquí cerca. Como sería. Si lo hubiésemos, sería poderlo. Poderlo coger, Porque no tenemos. Vale, pues vamos sin paracaídas. Ya intentaremos arreglarlo cuando lleguemos. Ya se nos ocurrirá. Se nos ocurrirá algo cuando estemos de allí cerca. Cuando se sube, Quita la radio. Espera, vamos a coger más distancia. Ahora que nos vamos. Pero vamos un poquito hacia atrás. Creo que mejor que yo no sea allá cuando estamos mirando. Somos simplemente en algo para poder coger los puntos de velocidad y subir, ¿no? Del cero. Sí, justo, Ah, y se me ha ocurrido algo. Es como aterrizar arriba. Vale. Joder, no me jodas un misil. Por si podemos. ¿Quién se ha dejado entrar ahí, tío? Vamos a ir perdiendo velocidad, sí. Todos los de paracaídas, aquí se me ha ocurrido cuando estamos haciendo aquí misiones. Igual aquí habría un paracaídas, así es. Están ahí abajo. No tengo el coche, Ah, por aquí lo dudo mucho, ¿no? Sí, no lo hay. Ah, no lo mataremos, digo yo. Bien. Ahora necesitaremos coche. O algún coche o algo. Hello!
Anybody out here? The truth sentence. Hey, over there. Hey, man, you all right? Kin hell. I'm fucking hanging. Stone me, bloody crows. Oh, where am I? I don't know, mate. I was having a dream. I was wanking over some fat bird's tits when this twat turned up. Macca, you fucking psycho. You did it again, didn't you? That coyote was shite. You're lucky I brought some tabs along. I told you a million times not to put stuff in my fucking drink. Oh, piss off, kidder. Who are you again? Oh, I'm a friend of the truth. He said you guys might need a ride into town or something. But I'm a fucking raspberry. You're not a fucking raspberry. I can't feel my legs, RP. I've wanked the use out of them. Just stand up, you soppy cunt. We go through this every weekend. Ow, ooh. Man, what the hell was y'all doing last night? Anybody got a rag? So where I'm taking you? Joder. I got a pal, Rosie. He's got some casino gig going down in Ventura. Sweet. All right. Fuck off, string. Oh, Charlie. All right, ladies, let's go. Come on, fucking Norvins. Well, it felt like you couldn't feel him, honest. Tienes que encontrar un vehículo con asientos para al menos de dos pasajeros. Para al menos dos pasajeros. A ver, pues a ver si encontramos ahora. No sé si estás tranquilo, por favor, dame tiempo, déjame tiempo para coger un vehículo o algo de dos asientos. Al menos. Coño, hay un esto aquí en la carretera. Pero nos vamos a matar. ¿O no? I'm having your ride, dear. Venga. Vale, recoja a Paul y Mácer. Mácer, de reproducción, ¿no? Mácer. No estoy seguro, pero por aquí no es. Estamos viendo en dirección contraria. Ahora, como no estoy libre, por aquí un... Por mí, no pudiésemos subir. ¿Dónde están estos dos? Pues al final me estoy viendo, pero viendo que este episodio también me va a pasar lo mismo. De que se me van a dar más de lo que, de que querría. Es un juego que llevamos ya algo más de media hora. Y yo... Se me va a alargar más. Se me va a alargar más, tío. No, tío, coño, pero tengo que quedar, ¿por qué no sube? Ahora. Lleva a Paul y Mercer a la granja de serpientes. Vamos a ver qué es ahora, ¿eh? Macca, where are the boys? I don't fucking know, do I? I remember snakes. Lots of snakes. It's a snake farm not too far from here. We can go check it out. Vale. You look as pale as a drowned baby, man. Oh, God. Oh, I think I'm gonna chuck. P, what you need is some food down here. Tengo que paremos, sí. Para. Pull over now. No voy a estar aquí bloqueados, oye. Pues hasta aquí vamos a... Que vamos a venir aquí para aquí, tío. Si hubiese tenido que coger un todoterreno o algo. Hubiese sido mejor, ¿eh? Hubiese sido suyo. La verdad. Para venir por aquí o a un todoterreno o algo. I don't recognize this part of Manchester, kid. Are we in Charlton? How many times do I have to tell you we're in...
Here we are. Look familiar? Looks just like Salford to me. What are you talking about? Take a gander at him, fellas. Is that him? That there city boy has gone and been with my prize hog. Now I don't even get no sugar from her. And that one done screwed my sis. I had a terrible aching in my grinds ever since. I'm gonna slap you silly for giving me and my fella the red bumpy. What in tarnation? I'm a-fixin' to give you a whooping for what you gone and done to my young uns. Touch that fool! Ow! Son putos estrellas de policiales, tío. ¡No, el peso! ¡Joder, tienes que subir una puta vez! Saint you boys had a good time. Hey, what about the phone? We'll just have to pray they've made it to civilization. Keep all this new drama to ten a penny anyway. Which casino is it? It's called Caligula's. It's on the strip somewhere, I think. De las dos estrellas, de los dos niveles policiales que teníamos, bajo uno, dentro de los muros. Big floppy sausage tits, empty saddlebags or bee stings. Rosie's a man! And stop touching yourself! It's just for comfort, Pablo. This is a stressful situation, man. Espera, tiene una estrella. Ah, Kennington too? Hey, he started it. Así podemos atajar, pero que no se dé la vuelta, se vuelque y dé la vuelta, como quiere decir, y que las ruedas hacia arriba y el techo pegando al asfalto. Vale. No sé cuánta distancia estaremos ahora de este nuevo objetivo. Un poquito lejos, ¿eh? Sinceramente. Pues vamos a cambiar ya de coche por acaso. Ya este coche está dañado. No creo correr riesgos, tío. De que se dañe lo suficiente y explote. Pero vamos a coger mejor este. Que puede maniobrar mejor. No hay nadie detrás, justamente diciendo que no hay nadie detrás y justamente viene uno, oye. Y otra vez, qué casualidad. Y ya me ha estado por un minuto para ver atropellado al policía, ¿eh? Bueno, a ver si acercamos ya una vez esta cuestión, que llevamos ya casi 40 minutos. Uy, es que, joder, se me ha largado, se está alargando más de lo que realmente quería, tío. El tiempo que quería hacer. Tío, joder, me pone la rabia, tío. Aquí, póngala. No quiero que YouTube me quite el vídeo por copyright. Hicimos un vídeo que no me dijiste que estoy haciendo una misión de historia. Vale, parece que ya no me parece que estamos aquí al lado. Pues tío, creo que vale con la última misión, ¿eh? Come on, then. Let's go in and see Rosie. Kemp Holt, here to see Rosie. Hey boss, there's somebody here to see you. Oh, go away. I have a migraine. Oh, Rosie, son, it's me, Paolo. Oh, God. My despair is complete. Okay, let him in. Rosie, how are you, my old son? I pray that one day I can escape my perpetual torment and retire in peace and comfort a million miles away from anyone I've ever fucking known, and instead, I get this! Come on, it's me, Kent Poe!
Well, hello, Paul. What a pleasant surprise. Who the hell are these guys? These are my boys, Macra and Cole, sir. You are any speckled dogs, boss? I'm peeking on one right now. Top of the range, man. Well, it's fitting, as I sit here up to my neck in a river of shit with every mafia gorilla from Liberty City to Los Santos pissing in my face that you, Kent Paul, should witness it. What's the matter, Sam? Too numerous, oppressively insurmountable, and depressingly fucking typical even to mention. It's all right, bruv. Paolo can help. Give it some spice, would you, son? I'll give you a tinkle later. All right, for sure. Not you, Macca. Oh, you twat. Unbelievable. Hey, Woolsey. I think I found a way to scope Caligula's casino without causing too much suspicion. We can talk later. Yo superaba, más respeto. Bueno, menos mal, ya estoy presionado aquí. Suscribiros, hacerle que compartís. Hasta la próxima.